y todas hoy os vengo a traer el top 5 de peores libros de 2017 los tengo aquí apuntados si puedo os dejaré la captura de pantalla de, de la portada por uno de los dos lados y bueno uno de los peores libros que he leído en este 2017 ha sido el el mundo amarillo de Albert Espinosa la verdad es que ya hice una reseña en su momento pero yo me esperaba una cosa totalmente distinta yo esperaba un grupo de amigos que intentaran sobrellevar la enfermedad y no fue así, sino que eran simplemente consejos del autor para superar situaciones difíciles y como no era lo que me esperaba, me defraudó bastante. De hecho, creo que le di una estrella de cinco y porque no le podía dar cero, porque sinceramente no me gustó nada. Tengo ganas de volver a darle otra oportunidad a este autor, así que si me podéis recomendar otros libros de él, dejadmelo aquí abajo en la cajita de descripción. También tenemos, por otra parte, eh, Día de Trabajo, Noche de Reposo, que este fue un cómic, si no recuerdo mal. También le di una estrella de 5 y es que me pareció pésimo. No lo encontraba sentido por ningún sitio. Bueno, tendré la reseña en el canal. Si puedo, os dejo todos los links aquí abajo en la cajita de descripción. Y ya os digo, me pareció tan, tan pésimo que es que ni siquiera me acuerdo de lo que iba. También tenemos, este es mi gato pasando por aquí. También tenemos el siguiente que es En Llamas de Joan Brady, que este es un libro de amor que era bastante finito, la verdad es que se leía bastante rápido, le di dos estrellas de cinco, pero es que no me aportó nada sinceramente. Además, ni siquiera era entretenido para pasar un buen rato, con lo cual se quedó en dos estrellas de cinco. También tenemos con dos estrellas de cinco Play de Javier Luescas, que ahora estoy leyendo otro libro y la verdad es que me está gustando más pero este es el inicio de una trilogía formada por play life and show y me pareció sinceramente un libro insulso sin, que no llega a conectar con los lectores que no aporta nada y la verdad me quitaban las ganas totalmente de seguir leyendo esta trilogía y es una de las que salió que no iba a seguir leyendo y luego por último también con dos estrellas de cinco Está Mi vida, instrucciones de uso de Marianne Keyes, que es una serie de artículos que ella fue publicando a lo largo del tiempo y, lo, y ha hecho un compendio en este libro. Quizás puede ser porque yo no fuera fan de ella ni la conociera de antes, me llegó el libro gratis por edición anticipada, pero es un libro con el que tampoco llegué a conectar, con lo cual tampoco me gustó. Y bueno, hasta aquí el top de 5 peores libros de 2017. Como siempre espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.